Thank you Al abrir Cantasia nos ofrece inicialmente crear un nuevo proyecto, realizar una nueva grabación o abrir un proyecto ya existente. También nos da acceso a varios tutoriales. Al acceder a Cantasia tenemos una pantalla como la que estamos viendo. En ella podemos ver cuatro partes principales. A la izquierda una zona de herramientas donde podemos acceder a las diferentes funcionalidades que nos ofrece Camtasia, desde poder incluir diferentes recursos multimedia a incluir diferentes efectos en nuestras películas. En el centro tenemos un área de vídeo donde podemos visualizar la película que estamos creando. A la derecha tenemos un área de propiedades donde cada elemento incluido en nuestra película, del tipo que sea, puede ser texto, audio, figuras, etc., se puede configurar independientemente. Y abajo tenemos la línea del tiempo, donde definimos la temporalidad de los elementos de la película, así como su posición en profundidad, ya que los elementos que están más arriba en la línea de tiempos tapan a los que están debajo. Arriba a la izquierda tenemos un botón para iniciar grabaciones y a la derecha para compartir la grabación. Al comenzar un proyecto lo primero es configurar dicho proyecto. A esto podemos acceder desde la parte de arriba de la pantalla. Lo que vamos a configurar principalmente es la dimensión de nuestro vídeo. En general nosotros recomendamos Usar 720p en HD ya que siendo alta definición permite reducir algo el peso del fichero que tenemos que exportar finalmente. Aunque siempre podemos grabar a la máxima calidad y luego exportar en 720 y así nos aseguramos tener un bruto con la calidad máxima. También podemos decidir cuál es el color de fondo de nuestra película lo que nos va a venir marcado de alguna manera por los elementos que utilicemos y el efecto visual que queremos transmitir. En la pestaña media tenemos acceso a todos los recursos multimedia que hemos incluido en el proyecto y que podemos utilizar arrastrándolos al área de vídeo o a la línea de tiempos. Con cualquier objeto en la pantalla se pueden configurar todas sus propiedades. Podemos realizar giros, cambiar el tamaño o la opacidad u otras propiedades dependiendo del objeto concreto. En la pestaña Annotations, tenemos acceso a incluir directamente textos, flechas, formas, resaltados o escritura de trazo libre. De cualquier anotación que hagamos podemos cambiar el tamaño, la fuente, el color, Con todas las anotaciones podemos cambiar el tamaño, el color, el, la posición. En transiciones encontramos distintas opciones para realizar las entradas de nuestros objetos. El más común puede ser fade, es decir, disolver bien para aparecer o para desaparecer. Una recomendación para hacer transiciones entre objetos contiguos de forma más suave es solapar dichos objetos durante la duración de las transiciones. Las transiciones, por lo tanto, se ponen al principio y al final de los objetos. Podemos, arrastrando cualquiera de las transiciones que queramos usar, al medio de un objeto se pondrán en el principio y en el final simultáneamente. Sin embargo, si la soltamos al principio, solo se va a poner la transición inicial y si la soltamos al final del objeto, solo se va a poner la transición final. Behaviors o comportamientos son efectos de aparición, desaparición o incluso durante la presencia del objeto en la película. Suelen ser movimientos de algún tipo. En propiedades podemos especificar para cada comportamiento la entrada, la salida y también el comportamiento durante su presencia en la pantalla. Las animaciones son, seguramente, la herramienta más potente que tiene Camtasia. Una animación afecta a un objeto concreto y se ve como un triángulo en dicho objeto. La duración de la animación se puede alargar, lo que significa una flecha más larga y la animación será más lenta, por lo tanto. Podemos cambiar las propiedades del objeto detrás de la flecha y Camtasia hará lo que sea necesario para llevar el objeto de las propiedades que tiene antes de la animación o de la flecha a las que hemos configurado al final después de la flecha. Esto puede significar cambios de cualquier tipo, de lugar, de tamaño, de opacidad, giros o cualquier propiedad que podamos cambiar en el objeto. En el caso de realizar una grabación, Camtasia guarda los movimientos del cursor y los clics que hacemos con ambos botones del ratón. Dichos movimientos o clics los podemos visualizar en nuestra película. Esta funcionalidad puede resultar muy útil para hacer tutoriales de uso de herramientas o de webs concretos. Hay varias posibilidades de efectos de audio. El más utilizado seguramente es el de eliminar el ruido para limpiar la banda sonora grabada. Pero existen también otros como nivelado de volumen o cambiar la velocidad. Cuando seleccionamos el sonido, nos aparece una línea verde que marca el volumen del sonido. Pinchando dos veces en dicha línea nos aparecen puntos que nos permiten ir nivelando el volumen del sonido de forma totalmente personalizada. Hay varios efectos visuales que podemos añadir a nuestra película. Cambiar los colores, ponerlo en blanco y negro o en sepia o incluso eliminar un color. Por ejemplo, si nos grabamos con un fondo verde, podemos eliminarnos y que se vea lo que está debajo en la línea del tiempo. Aunque podemos grabar audios al hacer una grabación, siempre podemos añadir una narración que necesitemos en un momento concreto de nuestra película. Para terminar, Cantasia nos ofrece la opción de hacer grabaciones donde podemos incluir simultáneamente la pantalla del ordenador o un área concreta de esta, que se nos marcará con un rectángulo verde, nuestra imagen, pudiendo seleccionar entre las distintas cámaras que tengamos, y el audio, pudiendo en este caso seleccionar entre los distintos micrófonos que tengamos conectados. Una vez que hemos terminado nuestra edición, podemos exportarlo a un fichero local. Lo más habitual es exportarlo en, for en formato mp4. Y así tendremos un fichero con el proyecto Cantasia, que siempre podemos volver a editar, y un fichero de vídeo mp4 que podemos compartir o subir a servicios como YouTube.